Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un videito más para el canal. Y bueno, el día de hoy les voy a traer cómo vamos a modear nuestro Terrobine. Vamos a modearlo de una manera fácil y sencilla. Lo que sí es que vamos a necesitar que un amigo no pase un Terrobine cualquiera. Y le vamos a enseñar cuál es el método que estaría en la tarjetita en la parte de arriba. Va a salir el método de cómo pasar coches amigos, en la cual yo hice el ejemplo con un Terrobyte que le traje el video el día de ayer. Y bueno, ya yo lo tengo almacenado en mi área B2. A ver, voy a mostrarle aquí en mecánico. Ojo, también tienes que tener el Terrobyte comprado, porque después el Terrobyte lo vamos a tener que modear. A ver, qué raro, el mecánico no me... Ah, creo que aquí no se puede solicitar un vehículo. Pero bueno, ya que estamos en esta parte, vamos a... justo estamos aquí en arena. Justo en esta parte de la arena y vamos a tener esta configuración. Van a estar en una sesión por amigos, sesión por invitación, pero como tú tienes problema de internet, no te llegan las invitaciones o no te cargan las invitaciones, sesión por amigo. Miren, muy importante, lo tengo aquí vibración sí y lo tengo aquí, bueno, en GT Online tengo opciones, permitir espectadores sí, matchmaking cerrado y la parte de abajo que nos sale permanecer como anfitrión. De la pantalla, después de la pantalla de votación. Y bueno, vamos a comenzar. Vas a necesitar también un yate. Vas a necesitar un buzzard. Aquí nos vamos a subir a seguro ser. Un amigo que también te pueda apoyar. Y que te invite a lo que es el club de coches LS. Miren, ahí está el amigo, nos está invitando. Si no te llegan las invitaciones, mejor es que ya te haya invitado antes. Antes de realizar el bugueo, ahí está el amigo. Tiene que tener su coche dentro. Nosotros vamos a tenernos que buguear justamente con estas partes de las entradas a la arena. Si no te sale la parte de arriba, flecha derecha para comprar una entrada, primero anda a la arena, entra, juega una carrera y salte. Y ya tendrías esta parte de la parte de arriba de presionar flecha derecha para comprar una entrada. Un coche en la cual tú vas a mudar. El Terrobyte que lo tenemos como un coche en el área B2. El Terrobyte comprado para después modearlo, el yate y bueno, vamos a comenzar. Estamos en una sesión por amigos, puntería asistida parcial. Las personas aquí en PS4 o PS5 vamos a necesitar AnaWatt. Ya saben que AnaWatt está para PS4 y para PS5. Para Xbox va a ser un poco la complicación. Porque vas a necesitar, aparte del amigo que te está ayudando a modear el coche, vas a necesitar otro amigo que se suba en una actividad. Que se suba en una actividad, pero en otra sesión por invitación, para que tú te puedas buguear con él. Aquí yo me voy a, bueno, voy a copiar el nombre. Aquí voy a copiar este nombre porque a veces no suele salir siempre a la primera. No siempre sale a la primera, ojito con eso. A ver, ahora que me desapareció Anahuat, vamos a volver a buscarlo. Ahora sí, justamente en esta parte lo voy a mostrar. Nos vamos a unir a Anahuat y hay que esperar la alerta. Como le repito, no siempre va a salir lo que es este bugueo a la primera. Nos estamos uniendo en AWAT y cuando nos salga la alerta vamos a contar 4 segundos y vamos a spamear XXXXX. En Xbox, apenas te salga la alerta, le dices al amigo que está en la otra sesión por invitación que se baje de la actividad. Aquí le dice que se baje la actividad y vamos a spamear 1, 2, 3, 4 segundos XXXXXX. Y aquí 1, 2, 3, 4X. Y deberíamos ya estar bugueados. Miren, a la primera, va a salir a la primera si tú sigues la configuración que te estoy mostrando. Es muy importante la configuración. Y ahora sí, vamos a unirnos a lo que es la parte de Club de Coches LS. Como verán, ya yo tenía la actividad y la actividad va a permanecer mientras que tú te estés bugueando. Porque mucha gente me dice, bro, pero a mí no me llega la actividad del Club de Coches LS. Ahí está. Ya yo lo tenía antes de que me bugueara. Un tick para las personas que no le lleguen las invitaciones. Y aquí vamos a solicitar un coche que tú desees pasarle el color, las ruedas, todo el tipo de modelo al coche que tú desees. Aquí voy a solicitar un coche que tenga todo lo que yo quiero, el color, todo para poderle pasar a mi Terrobyte.
al Terrobyte que lo tengo como un auto y después al Terrobyte original que lo tengo ya comprado. Venimos a Club de Coches LS, miren, seguro ser, Club de Coches LS, arrancones, y el amigo tiene que aceptar la parte de arrancones. Como verán, miren, vamos a poner la pantalla del amigo. El amigo está aquí con ya su vehículo también y el amigo va también a aceptar la parte de arrancones. Bueno, vamos a esperar los segundos y también vamos a poner la publicidad de mi tienda. Y bueno amigos, aquí les vengo a mostrar mi tienda oficial del canal, FBL Store. Ya hemos actualizado la página. Acá tenemos todo lo que es precio de ropa exclusiva, conjuntos en la cual hemos puesto, también están mis redes sociales, todo lo que es lentes y otros servicios que estamos trayendo al canal. Tenemos los conjuntos, miren los conjuntos que he estado realizando. Acá también hay más conjuntos en la parte de abajo. Miren todos estos conjuntos totalmente chulísimos a un buen precio. Ya saben, si este es por conjunto, si quieren más de uno, claro que va a haber descuento. Tenemos tatuaje, tenemos precio de autos, tenemos precio de ropa exclusiva, tutoriales del canal. Y bueno, voy a estar poniendo más cositas aquí en mi página oficial del canal. Ya saben, cualquier cosita, cualquier consulta para checar los precios, aquí están mis redes sociales, Facebook, Discord, tiene mi Instagram, tiene, bueno, amigos, hay un montón de facilidades para que me puedas contactar y facilidades de pago, tanto como PayPal, si no tienes PayPal, tarjeta de Amazon o tarjeta de Steam. Y ahí vemos. Y bueno, ya aparecemos con la parte de arrancones y vamos a irnos al taller de Los Santos Custom. Como verán, este sería un coche que ya anteriormente lo he repartido en directo. Vamos a salirnos y vamos a irnos a Los Santos Custom. Vamos directo, ¿eh? Ya este coche anteriormente lo he repartido en directo para todos. Y bueno, vamos con este vehículo a modear nuestro Terrobyte. Justamente, a ver, ya aquí estamos en Los Santos Custom. Como verán, el minimapa no sale porque ya estamos bugueados. Aquí justamente vamos a solicitar vehículos. Vamos a solicitar un Busar y bueno, vamos a irnos directo a la parte del taller. Es muy esencial, bueno, muy importante que se bugueen con el Arena, porque aquí no va a dejarte ingresar si no estás bugueado. Ahora le vas a dar retrocedemos y vamos a reaparecer. Y aquí te va a salir un redondito blanco cargando. Ya aquí tenemos una pantalla negra infinita, nos unimos a Nahuatl. Por eso lo copié anteriormente para poder solamente pegarlo y buguearme rápidamente con Anahuat. Vamos aquí, a veces Anahuat también no te encuentra, no lo encuentra porque se encuentra como bugueado. A ver que nos cargue, nos unimos a Anahuat y cuando nos cargue la alerta, la primera aceptamos y la segunda la vamos a rechazar. Todo esto es un método sencillo, ¿eh? Muy fácil de realizar. Ahora solamente vamos a esperar que ya termine de cargar este círculo. Y ahí lo tenemos. Vamos a aceptar la primera. Rechazamos la segunda. Aceptamos la primera. Rechazamos la segunda. Aceptamos la tercera. Y vamos a irnos rápidamente al Busar. Hay que ir corriendo, porque si no va a desaparecer este bugueo. Aquí que estamos con una pantalla semi bugueada. Y después de los 30 segundos va a desbuguearse. Aquí mientras nos subimos vamos a llamar a lo que es el capitán. Aquí arriba llamamos al capitán. Y mientras avanzamos con el helicóptero, que sería este Busar, vamos a quedarnos con esta pantalla, estas alertas, porque después nos va a teletransportar directo de nuevo al mismo lugar donde estábamos. Solamente hay que esperar y automáticamente te va a teletransportar al mismo lugar. Solamente hay que esperar, miren, sean pacientes. Y ahí está de nuevo. Y ahora sí vamos a irnos a nuestro yate. Ya ustedes deben saber dónde se encuentra. Yo voy a irme ya directo a mi yate. Ya estamos aquí en la ubicación de lo que es el yate. Y vamos a quedarnos justamente donde dice solicitar vehículo personal. Pero hay que acercarnos muy cerca al yate. A ver, creo que estamos muy lejos. Muy arriba también. Vamos a ver dónde se encuentra el yate. Ahí está, ya lo vi. Estamos muy arriba.
Vamos a bajarnos más. Porque tenemos que estar muy cerca al yate para que nos deje solicitar el vehículo. Ahora sí, a ver. Vamos a bajar más. X, a ver, más. Y vamos aquí a solicitar nuestro terabyte. Aquí lo tengo el terabyte y solamente hay que esperar que aparezca en el mapa el terabyte. Ahí está. Vamos a reaparecer. Y deberíamos aparecer dentro del terabyte. Y el terabyte debería aparecer modiado. ¿Cómo era, mi gente? Fácil, sencillo, terabyte modiado. Y ahora sí lo vamos a tener que pasar con el mismo método que le puse en las tarjetas al principio. Igual el método va a estar en la descripción de este video. O en el video anteriormente a este está el de pasar coches, nuevo método. Y van a poder pasar cualquier vehículo, avión, terabyte, para que ustedes puedan tenerlo de una manera fácil y sencilla. Bueno, amigos, un like, caso y una suscripción, nos sigue así teniendo más contenido. Y aquí le dices al amigo que se salga de la actividad. Y después hay que buguearse para poder pasar el coche, este terabyte, a tu amigo. Nos vemos.